Bienvenidos para aquellos que están visitándonos hoy eh, a esta Reunión General de la Iglesia. Estamos súper contentos porque vamos a poder expresarte lo que hemos estado haciendo durante lo que va del año, durante este año, y quiero pasar inmediatamente a presentar, a dar la bienvenida, no a presentar a Pastor Fraser que está aquí acompañándonos hoy como siempre eh, dándonos apoyo eh, caminando juntos de la mano con nosotros y además de estar como pastor Fraser de Cucamonga Christian Fellowship recordemos que es nuestro superintendente así es que bienvenido pastor Fraser hola, <laughs> hola pastor Guillermo good to see you I glad to be here with you uh, Hola, sí, sí, familia. Um so glad to be with you too and grateful for this moment. Está muy agradecido, Bueno, primero, hola y está muy agradecido por estar compartiendo este momento con nosotros. Most importantly, I am thankful to Jesus. Eh, más importante, él está muy agradecido con Jesús. And then right under that, I am thankful for the health of my pastor. Ah, y seguidamente él está agradecido por la salud de este servidor de ustedes. And for that, we give all God glory. Y vamos a darle siempre la gloria a Dios. So, it is my hope that you will take care of your pastor. Espero y tengo la esperanza que ustedes tomen cuidado de su pastor. So, you have to watch what he eats. What he eats. Ah, eh, y que vigilen lo que él come. <laughs> and most importantly, agua. Y lo más importante, que beba agua. Ah, perfecto. Eh, ustedes no están escuchando eso, su iglesia, ¿ok? Uh, <laughs> I just wanted to greet you for a few moments and share a few things. Eh, yo estoy queriendo saludarlos por un momento y compartir algunas cosas con ustedes. Estoy muy agradecido por su amor, por sus oraciones y por asociarse con nosotros en una muy difícil season for us. En una eh, etapa, en una época bastante difícil para todos nosotros. To Porque nuestro corazones está reunidos todos juntos. Y es tan difícil no podernos reunir para abrazarnos y para darnos la mano para decir hi. But we also that the is not Pero nosotros también creemos que la iglesia no está cerrada. Que la iglesia está creciendo y que está haciendo las cosas bien para el reino de Dios. And I'm excited that CCF español y estamos excitados por CCF en español is doing that work. que está haciendo su trabajo. So for the next few moments, por los siguientes momentos, Pastor Guillermo es going to share the vision of what we are going to try to accomplish this fall. Este servidor va a compartirles hacia dónde vamos y qué es lo que estamos pensando hacer. Los dejo en buenas manos y espero que puedan estar con nosotros y disfrutar los siguientes momentos. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, iglesia. <laughs> Gracias, Pastor Fraser. Bueno, es eh, nuestra primera vez que vamos a tener esta reunión anual para expresarles lo que estamos haciendo, cómo camina la iglesia, hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos, cuáles son los planes, proyectos. Eh, y para empezar, quiero compartirles eh, algo que nosotros estuvimos en una de nuestras reuniones eh, a principio del año pensando qué iba a ser el 2020 para nuestra iglesia. Entonces, eh, pero antes de comenzar esta, este informe, este reporte, me encantaría que podamos orar juntos para que sea el Señor quien esté aquí, como siempre lo hace, guiándonos eh, por sus caminos y para que podamos hacer su voluntad. Así que acompáñame en este momento en una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, por la oportunidad, mi rey de estar un día más en tus atrios, porque podemos sentir a la familia cerca de nosotros. Cada uno de nuestra familia de la iglesia es la familia que tú elegiste para nosotros, mi rey. Lo bendecimos, bendecimos a cada uno por nombre, Señor. Llega a sus hogares, bendícelos, prospéralos, protégelos, como siempre y como hasta hoy lo has hecho, mi rey. Quédate con nosotros en este lugar porque esta reunión es para hablar de tus negocios, mi rey, porque somos cartas leídas y tenemos que manejar todo y debemos y queremos manejar todo con transparencia, mi rey. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles lo que fue el escrito de nuestra reunión para arrancar el 2020 en su momento, que era lo que nosotros dicen que... Uno propone, pero es Dios quien dispone. Así es que quiero leerles lo que era nuestro plan inicial y se lo vamos a poner en pantalla eh, para que sepan qué era lo que este servidor y todo el equipo de trabajo de CCF estábamos pensando para el 2020. Esto fue escrito en enero de este año y dice así: Al mirar el 2020, creemos que será un año en el que Dios nos dará una visión más clara del reino tanto para ti como para mí. Este año centraremos nuestra misión en la frase Yo te veo. En Juan 5, Jesús dijo que solo podía hacer lo que veía hacer a su Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Este año, nosotros como hijos de Dios queremos alinear nuestras vidas de tal manera con el corazón del Padre que también podremos ver, veremos a qué se inclina su corazón y hacia lo que nos está enviando y allí queremos reunirnos con Jesús. Queremos ver a Jesús en toda su gloria a través de la vida de su pueblo. Queremos ver al Espíritu Santo moverse poderosa y milagrosamente. Queremos ver el corazón de Dios expresado en nuestra comunidad. Queremos ver vidas nuevas y transformadas radicalmente por el amor de Dios. No solo queremos verte a ti, sino también queremos ver la bondad de Dios en ti y en los demás. Esperamos verte prosperar y crecer en tu fe y sabiduría en Cristo durante este año. Esto lo firma el equipo pastoral y consejo de servidores de CCF. Iglesia, esos eran nuestros planes, eso era lo que nosotros como hombres estábamos disponiendo a hacer, Una, eh, un año en el cual pudieras sentirte visto, sentirte amado, amada, vista, que supieras que había alguien pendiente de ti, que supieras que había alguien cuidándote, amándote que estábamos ahí. Sin embargo, la voluntad del Señor fue otra. Y quisiera entrar ya en materia de lo que hemos estado haciendo. Y en principio, quiero darte un avance, o un, mejor dicho, una actualización de lo que ha sucedido en nuestro equipo de trabajo. Muchos de nosotros eh, ya conocemos a Janelle, ahora Pastor Janelle, porque ella eh, pasó a ser... De ministro local a ser un ministro a, candidato para la conferencia, por lo cual estamos súper contentos. Eh, fue mi error no haber puesto una fotografía de, de Pastor Janel eh, en la pantalla para que pudieran verla, pero les prometo que se la voy a presentar en una de estas siguientes reuniones que tengamos. Eh, la otra buena noticia, porque son cosas que nos que nos emocionan en esta tu iglesia. Y humildemente quiero expresarte también que este servidor eh, fui nombrado para lo que sería en inglés elder o en español presbítero, um, al mismo tiempo que la pastora Janel fue eh, ahora candidato para la conferencia. Para mí esto es... Algo importante, algo eh, muy bueno eh, para este servidor, pero no nada más para este servidor, sino para la iglesia eh, en la cual nos, el Señor nos ha puesto a trabajar. Yo particularmente estoy muy agradecido con la Iglesia Metodista Libre del Sur de California por esta oportunidad. Realmente es una oportunidad fantástica y por todo el apoyo para lograr, para lograr servir de mejor manera a nuestra congregación y a nuestra comunidad. Uno de los puntos eh, que también eh, me gustaría compartir con ustedes es una actualización de mi salud. Todos ustedes eh, que forman parte de nuestra congregación saben eh, del de evento que tuve ahora en el mes de marzo de este año eh, en cuanto a mi salud, pero antes que nada... Quiero agradecer realmente a todos por sus oraciones. Fueron realmente escuchados por Dios. Déjenme decirles que me siento tan orgulloso de saber que ustedes solamente doblan rodillas y el Señor está súper atento a cuáles son sus peticiones y necesidades. Sacaron a este servidor de ustedes de una sala de cuidados intensivos, de un evento que podría haber sido fulminante para cualquiera. Eh, se trataba de un infarto. Eh, en el cual hubo que hacer una cirugía de corazón abierto con tres bypass, eh, varios días en cuidados intensivos, con una neumonía en proceso. Y gracias a sus oraciones, la recuperación ha sido fantástica, ha sido completamente fuera de serie, ha sido exitosa. Estoy, eh, por supuesto, eh, con los cuidados de mi amada esposa, tuve la bendición de tener a mi suegra aquí también. Eh, ha sido. Eh, Impresionante, Dios se ha estado moviendo y manifestando en la vida de este servidor, en mi familia, en mi casa, de maneras eh, inesperadas, realmente. Eh, estamos caminando diariamente, alimentándonos más sanamente. Estoy eh, eh, no solo contento y agradecido con el equipo de trabajo, con Pastor Fraser, con todo el equipo aquí en CCF, porque se preocupan en bromas, están haciéndome beber agua, están haciéndome conciencia de alimentarme más saludablemente y vamos eh, por el buen camino de este proceso para estar bien. Estoy llevando una vida ya casi normal y Dios ha sido bueno. Así es que nuevamente, gracias, gracias por sus oraciones. Eh, Prueba de eso es que estamos aquí, sirviéndole al Señor, como siempre lo hemos hecho y esperamos que nos lo permita por mucho tiempo más. Eh, el siguiente punto es, algunos me preguntaban, Pastor, ¿cómo se toman las decisiones en CCF? Eh, aquí parece que no entiendo cómo hacen para tomar las decisiones. Pues quiero contarte que tomamos las decisiones orándole a nuestro Dios y pidiéndole dirección y sabiduría para hacer todo lo que es necesario, precisamente y con mayor énfasis en este tiempo tan especial, de acuerdo a su voluntad. Queremos alinearnos siempre a su voluntad. No tomamos decisiones por temor, tomamos decisiones por amor. Tenemos un equipo multidisciplinario en el consejo de servidores que también ora, analiza, estudia y discute con el equipo pastoral los pasos que vamos a seguir para el buen funcionamiento de la iglesia y cuidar de todas las áreas que conforman la iglesia y sus ministerios. Se analiza cada necesidad de cada ministerio se analizan presupuestos, se analiza capacidad de gente sirviendo, se analizan horarios, se estudia hacia quién va a ir dirigido y eh, cuáles son los recursos que tenemos para hacer un servicio en línea, para hacer un servicio físico, llenamos las expectativas, llenamos los requerimientos. Hay miles de cosas que hacer y estás invitado, estás invitada a ser parte de nuestra organización a ser parte de este mover porque necesitamos de ti necesitamos que no solo seas parte de esta familia sino que pongas manos a la obra para que el evangelio llegue más allá de donde nosotros estamos pensando sabemos que Dios va a usarte a ti y a mí para poder llevar su palabra a lugares recónditos e inesperados así que eh, respetamos entre otras cosas también y oramos por nuestras autoridades gubernamentales y hacemos todo lo necesario para que nuestra congregación esté segura. Para nosotros la seguridad es primero que nada. Tu salud en este momento de pandemia es primero que cualquier otra cosa. Así que también hacemos todo lo necesario para cumplir con los requerimientos que la ley nos pide. De esa manera con un consejo de servidores orando, pidiéndole dirección a Dios. Es como en esta iglesia tomamos las decisiones. Quisiera también hacer, eh, dentro de las actualizaciones importantes que tenemos, es eh, sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. En ambos casos, lamentablemente, no podemos atenderlos como usualmente lo hemos hecho. Eh, en su, recibiéndolos en sus salones de clases, en sus grupos de jóvenes, porque es mucho más difícil para los jóvenes y para los niños eh, respetar los requerimientos, la distancia social. Ellos quieren jugar, ellos quieren compartir y a veces por la edad propio, propio de la edad no tienen la conciencia de su autoprotección. ¿no? no tienen idea de lo a lo que pueden estarse exponiendo. Así es que eh, durante un tiempo corto esperamos, eh, cuando volvamos a reunirnos físicamente en el santuario, esperamos que puedas traer a tus jóvenes y a tus niños y que puedan quedarse contigo, si tú así lo consideras correcto, poderlos traer y compartir, pero que se queden contigo como familia, escuchando y que estén en el servicio, porque no... Queremos exponerlos. Son nuestro mayor tesoro y no estamos dispuestos a arriesgarlos. Les amamos y parte de amarlos, cuando tú amas a alguien, tomas cuidado de esas personas. Así es que tus hijos para nosotros son invaluables. Queremos cuidarlos y protegerlos, así que de momento no podemos, eh, no nos sentimos, Dios no nos ha hablado todavía que podamos abrir las aulas para ellos en el momento que tengamos la reapertura de la iglesia. Podrá ser en eh, unos días más adelante, pero vamos a seguir pidiendo la dirección del Señor para ver qué es lo que nos dice que hagamos. Pero, Pastor Guillermo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue en esta época donde todo cambia diariamente, donde todo cambia eh, para todo el mundo, eh, cambian los horarios, cambian las formas de hacer las cosas? Y sí. Tu iglesia también está cambiando la manera de hacer las cosas. El evangelio siempre, no importa qué circunstancias, no importa lo que haya pasado en el mundo, el evangelio es actual. La palabra de Dios es actual. Así es que la iglesia debe ir actualizándose de acuerdo a las necesidades que se tengan. Y una de las primeras cosas que quiero de las cuales quiero hablar es sobre el llamado. Ahora más que nunca y con los cambios que la iglesia está dando y está experimentando, no solo aquí, sino a nivel mundial, estamos necesitando más de ti, iglesia. Si tienes el llamado para servir en cualquier área, tenemos para que puedas servir en alabanza, para que puedas servir en cámaras, en audio, en video, en comunicaciones, en el tema de slides. Eh, para que puedas servir en eh, bienvenida, para que puedas estar sirviendo online, eh, sirviendo de, de anfitrión para la gente que nos visita en nuestras páginas, eh, durante nuestros servicios en vivo, en el streaming. Eres bienvenida, eres bienvenido. De momento, eh, ya vamos a ver otras áreas de servicio en las cuales vas a poder hacerlo. En este momento estamos pausados, pero. Eh, hay muchas cosas en las cuales vas a poder involucrarte. No importa si las puertas de la iglesia en este momento para congregarnos físicamente eh, están, no están abiertas, pero la iglesia sigue abierta al mundo, sigue funcionando. Estamos haciéndolo a través del Internet y a través de todos los recursos que podamos tener disponibles. Así es que estaremos felices de capacitarte y de orientarte para que pongas al servicio del reino todos tus talentos. También quiero hablar del cuidado. Tenemos una iglesia con un corazón enorme. Alguien, uno de nuestros pastores, lo comparaba con el tamaño de Texas. El estado más grande de la nación. Tenemos una iglesia con el corazón inmenso. Y casualmente, de Texas, conseguimos a una chica que trabaja muchísimo por todos aquí. Esta chica, algunos de ustedes la conocen, es Pastor Mel. Pastor Mel, cuando la pandemia golpeó, ella comenzó como una hormiguita a trabajar duro. Ella comenzó, siempre lo ha hecho, pero se enfocó mucho más al tema y cómo poderles servir a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, durante la pandemia. Y comenzó a crear equipos de trabajo específicos, eh, trabajando con cuidado pastoral y a dar cuidado en muchas y diferentes áreas de acuerdo a las necesidades. Tú sabes que ahora no podemos ir a visitar hospitales, tú sabes que con la pandemia es muy difícil que podamos tener visitas a enfermos físicamente, pero hemos estado trabajando en esto, en poder... En buscar maneras creativas para poder llegar, para poder bendecir, para poder proteger y servir. Así es que parecía demasiado, parecía muy grande a lo, que, a lo que estábamos enfrentándonos, pero decidimos expandirnos. Honestamente, la necesidad parecía mucha y ha sido mucha. Pero esta iglesia es una bendición, porque vi a muchos venir. Y decirme, Pastor, yo estoy aquí, ¿en qué te ayudo? Empezaron a hacer llamadas telefónicas, empezaron desde sus casas también a mandar emails, a mandar tarjetas para saludar a las personas, para invitar a las personas a conectarse en línea, para hacer todo lo que se necesita hacer en esta iglesia. Alguien que. Tú y yo conocemos y que no pensarías, dispone de su tiempo, de su vehículo, para ir y dejar cajas de comida a familias que lo necesiten, para ayudar a otros a asistir con citas al doctor. Hay, hay cosas que esta iglesia está haciendo y que probablemente tú no te das cuenta, pero esa es la razón por la cual queríamos tener esta reunión hoy, para decirte lo que tu iglesia está haciendo y abrirte las puertas e invitarte a que participes en lo que te sea posible y en lo que el Señor te esté llamando. Eh, es interesante porque estas personas están dejando las cajas cuando hay una familia que ha sido eh, víctima del COVID-19, van, dejan las cajas de comida en las, en las puertas de las casas, dejan una pequeña oración, bendicen a la familia y siguen con su ruta. Primera de Corintios 12 dice que somos un cuerpo con muchas partes, y cada una de las partes tiene diferentes roles para hacer todo el trabajo bien. Necesitamos que todos podamos estar brindando una atención, de alguna manera, a un miembro de la iglesia o a un vecino o a alguien que conozcamos. Mira, iglesia, todos, todos, durante esta pandemia hemos perdido algo. Algunos, gracias a Dios, solo han perdido el empleo. Pastor, ¿cómo puedes comprar? Bueno, es preferible a perder un empleo que a perder la vida o a perder un ser amado, un ser querido. Todos en esta pandemia han perdido algo y alguien en esta temporada ha perdido todo. Hay personas, conozco una familia que perdió al eje de su familia, el eje central. Eh, estamos esperando precisamente para celebrar un pequeño servicio en memoria. Eh, pero... Las cosas no son a veces lo, lo que tú estás viviendo y eso es una bendición para tu vida. Hay momentos duros para las familias, pero como iglesia estamos ahí, estamos más que bendecidos, sirviendo y apoyando. Así es que una llamada tuya telefónica una tarjeta, un mensaje de Facebook a alguien que lo puede necesitar. Realmente muchas veces la gente se están batallando en algo que puede ser literalmente entre vida o muerte. Y no estoy bromeando. Una llamada tuya puede hacer la diferencia. Así que no dudes en hacerlo, no dudes en hacerte sentir, no dudes en hacerte ver en estar presente. Algo más eh, que estamos haciendo con, con eh, el cuidado son grupos de atención para personas mayores. Estamos queriendo armar grupos de atención para personas mayores, para frontliners, para académicos, para educadores. Queremos asignar una persona y tenemos ya una persona que está queriendo servir de voluntaria, pero si tú puedes, si quieres hacerlo, nos encantaría. No tienes que hacerlo desde aquí de la iglesia, puedes hacerlo del lugar donde te encuentres, desde tu casa, desde tu trabajo, durante un break o lo que quieras. Estamos buscando que se ponga en contacto con ellos, con, con, los, la, con las personas que están trabajando directamente apoyando esto: enfermeras, médicos, bomberos, policías, maestros, educadores. Eh, Personas mayores, personas a las cuales les cae bien una palmadita en el hombro y decirle, estás haciendo bien el trabajo, estamos orando por ti, hay algo en lo que podamos ayudarte para hacer tu trabajo más fácil. Eso queremos hacer, estamos queriendo trabajar con esas personas que su lengua materna es español y que van a sentir realmente en el lenguaje del cielo que estamos amándoles y respaldándolos, pero sobre todo muy agradecidos por lo que ellos están haciendo hoy por nuestra comunidad. Así que ponte en contacto con nosotros, déjanos saber si tú conoces a alguien que está dentro de estas categorías, porque quiero asegurarme que esas personas van a poder recibir por lo menos una llamada de aliento, una llamada de agradecimiento. Por lo menos, pero queremos hacer algo por ellos, queremos poder servirles también. Así es que ponte en contacto con nosotros, eh, queremos servirle a aquellos que llaman CCF Español su casa y que en este momento están allá enfrente en la línea de fuego trabajando para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. Así que eh, CCF esperamos que nos haga saber. Eh, los contactos de las personas con las que quieres que nos comuniquemos y que podamos servirles y que podamos orar por ellos y sus familias. Quiero dejarte saber también que tenemos abierto el centro de consejería. Si tú eres bilingüe o conoces a alguien que sea bilingüe o que solo hable inglés en este momento, el centro de consejería está funcionando en inglés, pero es una herramienta que para muchos de nosotros en la iglesia que eh, son bilingües... Pueden hacer uso también del centro de consejería. Pastor Jan y Jenny White están haciendo un trabajo espectacular. Eh, en lo que va del año, en lo que va del año, han dado 400 citas. Cada cita toma aproximadamente una hora de conversación, de consejería, de, de tratar de ser útiles. Si eres bilingüe, por favor utiliza al, nuestro uh, counseling center. Y si no, puedes referirlo para que alguien pueda servirse de este ministerio. Quiero también contarte que hemos estado orando y oramos permanentemente. Este siervo y algunos intercesores, eh, todas las noches, a las 7 de la noche, estamos reuniéndonos por un corto tiempo, no físicamente, sino cada uno en su hogar, en donde esté. A veces estamos manejando, pero... Empezamos a las 7 con un pequeño tiempo de oración. ¿Por qué? Porque queremos pedir por ti, por tus necesidades, por tu familia, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por la nación y por el mundo. Estamos impresionados de lo que la oración en este tiempo difícil está haciendo para ayudarnos. Yo, el primero, me he visto bendecido por tus oraciones, así que iglesia queremos invitarte a que ores con nosotros todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche, exceptuando el día jueves que estamos en nuestra noche de reconexión, quiero invitarte a que nos acompañes por unos minutos en oración por lo que te acabo de decir, por ti, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por el Estado por el mundo, estamos viviendo eventos mundiales quiero pasar ahora hablar al tema, a hablar del tema de compasión. Tenemos, voy a hablar un poquito de números en este momento y quiero compartirte, estamos muy contentos porque tu iglesia está sirviéndole a 547 nuevas familias desde que empezó la pandemia. 2.246 personas han sido alimentadas en lo que va del año. Un total de 21.333 cajas de alimentos han sido entregadas. De verdad, Iglesia, te mereces un aplauso. Iglesia en general, Iglesia española, han estado trabajando juntos y de la mano en nuestro Compassion Center, sirviéndole a nuestra comunidad. Estos son números. Es impresionante, y los números no se equivocan, es impresionante cómo se han disparado las cifras de lo que estamos haciendo por la comunidad durante este tiempo. Es increíble también que todo esto significa muchísimas horas de arduo trabajo para nuestros voluntarios. Esto es semanalmente. Ellos están poniendo muchas horas de su trabajo durante la semana para venir y servir para poder limpiar los alimentos, organizarlos, clasificarlos, armar cajas hacer absolutamente todo para que durante el fin de semana puedan llegar a estos 547 hogares que estamos sirviendo ahora. Por lo que veo haciendo eh, sumas así a lo rápido, si son 2.246 personas entre 547, estamos hablando de un promedio de casi cuatro miembros por familia. Así que estamos haciendo algo y vamos a necesitar tus manos. De momento hemos hecho una pausa para aceptar nuevos voluntarios debido a las restricciones que estamos viviendo, pero en cuanto eh, podamos levantar estas restricciones, vamos a dejarlo saber por este o por todos los medios posibles para quienes tengan el llamado de venir a ayudarnos y servir a la comunidad puedan venir a hacerlo. Queremos mantener a nuestro equipo de trabajo en el Compassion Center sano, queremos mantenerlos. Eh, eh, trabajando fuerte como lo han hecho hasta hoy, quisiéramos que trabajaran un poco menos, pero de eso a arriesgarlos, preferimos continuar haciéndolo de la misma manera. En el futuro, con el aumento del desempleo que se está viniendo y la necesidad de crecer, vamos a necesitar más manos. Así es que te invito a que estés alerta para poder servir en este ministerio. Estamos explorando también nuevas aventuras para poder ser compasivos con nuestras familias de la iglesia y de nuestra comunidad. Creemos que es un momento de tomar riesgos, creemos que es un momento en el cual debemos salir del reino, salir de nuestro círculo de confort y llegar a los lugares donde pueda haber necesidad y servirle con compasión a la comunidad. Así es que creemos que esto podemos hacerlo como nunca antes con nuestros vecinos, podemos dar amor, podemos orientarlos, podemos orar por ellos, podemos hacer muchas cosas por la comunidad que en este momento no estamos haciendo y que yo te invito a ti, que como iglesia seas ese brazo que alcance a la comunidad, seas ese instrumento, déjate usar familia. Y lo siguiente que es importante, la conexión. En esta temporada de distanciamiento social hemos tenido que ser realmente creativos para encontrar diversas maneras de llegar hasta ti, hasta personas que no nos conocen también, para, para poder compartir del amor de Dios, para poder compartir la palabra del Señor. Estamos más que agradecidos con el Internet que nos permite no solo escucharnos, sino también vernos. A falta de pan, buenas son tortas, decían por ahí. Eh, nosotros no podemos darte un abrazo en este momento, pero hemos... Tenido que inventar los abrazos de aire, pero a través del Internet podemos hacerlo, podemos estar en contacto, podemos estar en comunicación los unos con los otros y saber lo que está pasando en nuestras vidas, orar los unos por los otros, porque no tenemos que estar necesariamente juntos físicamente en un lugar, pero a través del Internet podemos estar juntos. Y dice la palabra que donde hayan dos o más reunidos, allí estaré, dice el Señor. Tú puedes venir con alguien a través del internet y orar juntos y poder tener la presencia del Señor contigo. Esto es súper importante, iglesia. No olvides, tenemos ese recurso, tú tienes ese recurso, úsalo. Durante este año hemos tenido la oportunidad de tener diferentes, estoy hablando de conexión. Hemos tenido la oportunidad de tener diferentes grupos de vida para ti reuniéndose martes y viernes, además de nuestras noches de reconexión los días jueves. Todo esto sucede en las noches durante la semana. Los horarios los puedes encontrar en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, eh, o llámame, mándame un mensaje. Eh, yo te puedo dar los números de sesión en Zoom para poder ingresar, para poder accesar, para poder verte con el grupo con el que más te sientas identificado, identificada, pero que juntos podamos alabar a nuestro Dios, podemos aprender de Él, pero sobre todo compartir en familia. Hay personas, tal vez tú no lo estás viviendo, pero hay personas que están solas, que viven solas, que su compañía es nuestro Dios. Y el calor de las ovejas es lo que mantiene vivo el rebaño. Así es que te invito a que nos acompañes a compartir, a dar un poco de lo que ya tienes, de lo que sabes de ti, que lo compartas. Todos crecemos. Son momentos importantes en nuestros grupos de vida para todos nosotros. Todos. Yo el primero me sirvo con la cuchara más grande y aprendo de todos ustedes lo que quieren exponer cada vez durante las reuniones semanales. Estoy muy contento que podamos tenerlo funcionando porque es una herramienta importante para poder estar en contacto y para conectar. Un bonito ejemplo lo encontramos en Mateo 25, 31. Te lo dejo de deber. Abre tu Biblia y léelo, Mateo 25, 31 en adelante. Y eso habla de la conexión y del cuidado que debemos tener los unos con los otros. Libro de Mateo. Capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Si tú, si tú crees que debes y puedes abrir un espacio en tu agenda para liderar un grupo en línea, en este momento en línea probablemente en el futuro va a poder ser físicamente y si tenemos que abrirlo en tu casa o en la casa de alguien más, tú puedes ser el anfitrión, tú puedes ser el líder y alguien más puede darte el espacio en su casa. Podemos ser creativos en buscar las maneras de poder ayudarte a servirle a Dios con lo que ya sabes, con lo que tú conoces sobre Él. Así es que no puedo, no tengo palabras suficientes para explicarte lo importante que es esto, no solo para ti, para nosotros, para la comunidad entera, de poder tener tu conocimiento, tu amor y tu presencia. Así es que no dejes pasar esta oportunidad. Pastor, ¿pero qué viene? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Por qué no nos podemos reunir? Eso lo vamos a ver. He recibido algunas preguntas de ustedes y las voy a contestar en un momento, pero, mom pero ahora quiero hablar qué sigue, cuáles son nuestros próximos eventos. Mientras dure la pandemia y nos veamos obligados a no poder tener servicios físicamente aquí en el santuario, vamos a estar, como siempre lo hemos hecho, celebrando nuestra santa cena del Señor en nuestro parqueo. Lo estamos haciendo como un drive-thru, como un autoservicio. Tú vienes con tu familia en tu carro, tú te paras frente a la puerta, vamos a estar un grupo de servidores, como lo hemos estado haciendo en los últimos dos meses, eh, listos para recibirte con rótulos, con oraciones, con saludos, con bendiciones de mano, con abrazos de aire. Vamos a proveerte el vino y el pan para que tú puedas hacer esta comunión en memoria de aquel que nos salvó. Vamos a poder, si nos lo permites, orar brevemente contigo y bendecir tu vida y la de tu familia. Y vamos a estar sobre todo muy contentos de poder verte físicamente y compartir contigo, aunque sea por un par de minutos. Pero es que te amamos. Y queremos verte. Y esto es uno de los esfuerzos creativos que estamos haciendo para poder compartir contigo sin exponerte, sin exponernos. Para que en un momento determinado podamos estar todos disfrutando con alegría de momentos juntos. Así es que eso es uno de nuestros próximos eventos. Y eh, algo más que, que quiero compartirles es que... Vamos a tener eh, nuestro próximo 23 de agosto, que es el domingo, a las 6 de la tarde, eh, un evento de adoración. Pero se me estaba pasando algo que quiero compartirte, que dijo uno de nuestros miembros que tuvo la oportunidad de experimentar la comunión en estos días anteriores. Y es, literalmente voy a leerte lo que nos dijo. En esta época yo he experimentado muchas pérdidas. Fue reconfortante para mí poder manejar a través del parqueo de la iglesia y recordar que soy, que soy amado por mi familia de la iglesia y que no importa lo que esté pasando, Dios está siempre presente en mi vida. Cuando escucho estos comentarios de ustedes, iglesia, nos anima más a hacer esos esfuerzos, a ser creativos y a tratar de estar al frente, sirviéndote y dando todo lo necesario para que espiritualmente seas una persona saludable, para que puedas llevar amor de Cristo a donde tú vayas. ¿Qué sigue? Bueno, aparte de los servicios que tenemos de Santa Cena en el parqueo de la iglesia, vamos a tener también... El próximo domingo 23 de agosto vamos a tener una noche de adoración bilingüe. Ven de cualquier manera, no te me quedes en casa. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo para poder alabar al Señor juntos allá afuera en el parqueo. Vamos a mantener la distancia social, vamos a poner marcas en el piso, vamos a poner sillas distanciadas. No te quieres sentar. Quédate de pie, no importa. No quieres entrar al parqueo porque no te quieres sentar y no te quieres quedar de pie. Pon tu vehículo en los alrededores, aquí afuera en el parqueo. Quédate con los vidrios arriba si quieres, con el aire acondicionado puesto, pero asiste. No te pierdas este evento que estamos haciendo para vernos, aunque sea de lejitos. Para darnos abrazos de aire, para compartir como iglesia y como familia. Estamos tratando de estar juntos. Iglesia, no te me quedes en casa. Vamos a poder adorar juntos al Señor este domingo, 23 de agosto. Es ya casi, un par de domingos adelante, a las 6 de la tarde. No me canso de decirlo. No te quedes en casa. Ven, invita. No te quedes en casa. Adoremos juntos a nuestro Dios. Paso a una parte súper importante para ir terminando, eh, pero es, no, no quería dejarlo pasar y es un momento de preguntas y respuestas. He recibido eh, a través de mensajes de texto y a través de internet algunos mensajes de ustedes haciéndome preguntas que creo que es el momento apropiado para contestarlas. Una de ellas es, ¿por qué están tardando tanto en abrir la iglesia? Bueno, familia, eh, no es que estemos tardando tanto. Si lo comparas con otras iglesias, probablemente sí. Sin embargo, nosotros estamos queriendo eh, respetar a nuestras autoridades eh, en relación, de la ciudad específicamente y nuestras autoridades gubernamentales a nivel general. Eh, pero la ciudad también pone ciertas restricciones de reunión en, en, en ciertos lugares. Tiene que ser al aire libre, tiene, no podemos estar en el santuario, no podemos cantar dentro del santuario, no podemos hacer muchas cosas y tenemos que respetar y cumplir con lo que se nos pide como autoridades. Como cristianos estamos llamados, de acuerdo a la voluntad de Dios, a respetar a nuestras autoridades, que han sido puestas por Él. Así es que eh, esa es la razón por la cual no abrimos de momento en cuanto sea posible y llenemos todos los requisitos para poder mantenerte segura, seguro dentro de nuestras instalaciones, vamos a hacerlo. Teníamos todas las buenas intenciones, comenzamos a hacer un servicio de prueba, quisimos comenzar a abrir a partir de esa fecha y de repente los números comenzaron a dispararse hacia arriba, las autoridades comenzaron a cerrar nuevamente muchos lugares y entre ellos nosotros, eh, no solo nosotros, todas las iglesias. Eh, tristemente es así, sin embargo estamos abiertos en línea. Estamos teniendo eventos al aire libre en lo, dentro de las posibilidades, así es que esa es la razón por la cual estamos tardando en este momento. Pregunta número dos es, ¿por qué si las personas pueden ir a trabajar, ir al supermercado y salir a los parques a hacer ejercicio, no podemos venir a la iglesia? Precisamente lo dije en la pregunta anterior, porque adentro del santuario eh, no estamos permitidos a tener reuniones para evitar el contagio de la enfermedad. Se trata de bajar la curva, se trata de mantenerte saludable. Si te amamos, te cuidamos, como lo dije hace un rato. Así es que lamentablemente no podemos hacerlo. Yo entiendo que podemos ser esenciales, yo entiendo que hay necesidades como ir al supermercado, como ir a trabajar, pero si tienes la opción de poder tener la iglesia en casa, porque muchas personas dijeron, "Ah, eso ya van a cerrar la iglesia." Mi Dios es tan bueno y tan fiel que no hemos cerrado iglesia. Hemos abierto muchas iglesias, una en cada casa de ustedes. Entonces, puedes tener ahora la iglesia en casa sin exponerte, sin exponer a tu familia. Extrañamos los abrazos, extrañamos los saludos, pero de momento tenemos que hacerlo así por tu bien y por el nuestro. Número tres, alguien preguntó, ¿está cerrada la iglesia? No me canso de decirlo, no, la iglesia no está cerrada. Nuestro Compassion, nuestro Compassion Center no ha parado por un, ni siquiera un día de trabajar arduamente para servir ahora a mucho más. Estábamos sirviendo un promedio de 135 familias antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia les reporté que estábamos sirviendo 384. Ahora el número está en 547. La iglesia está sirviendo a muchas familias más en nuestra ciudad y en ciudades aledañas. Estamos sirviéndote a través del internet, estamos sirviéndote a través de los grupos de vida eh, durante la semana en las reuniones de Zoom, estamos sirviéndote físicamente, sirviéndote la Santa Cena una vez al mes, vamos a tener nuestro servicio de adoración. La iglesia está activa, igual o más que nunca. Alguien me decía: es frustrante, decía este pastor, eh, que la gente siempre ha pensado que los pastores no hacemos mucho. Y es impresionante cómo ahora tenemos que duplicar esfuerzos o triplicar para poder preparar, tener los equipos listos, las prédicas y hacer todo para poder llegar hasta los hogares de cada uno de nuestros miembros. Y como eso, miles de detalles que toman mucho más tiempo y amor del que siempre hemos tenido, pero es un ejercicio que el Señor nos ha puesto a hacer por amor a ti, Iglesia. Y yo feliz de hacerlo, pero no estamos cerrados. Nuestras líneas de teléfono están siendo atendidas, nuestros mensajes de texto están siendo atendidos, nuestros correos electrónicos están siendo contestados, todos y cada uno de ellos. Así es que no te lo pierdas, la iglesia no está cerrada. Con esto quiero aprovechar de despedirme, iglesia, y eh, quisiera que juntos podamos hacer una oración y que le demos gracias a Dios por lo que ha estado haciendo por nosotros hasta hoy. Quisiera que todos en actitud de oración me acompañen para despedirnos y vamos a decirle al Señor, Padre Celestial, gracias Señor, porque dentro de toda esta crisis, dentro de toda esta situación, Tú nos permites trabajar por el reino, hacer cosas por Tu pueblo, mi Rey, por Tu comunidad, servirle, llevar Tu palabra, Señor, hasta aquellos lugares más recónditos. Sabemos, Señor, que hay personas que tal vez no quieren venir a tu santuario, a tu templo como antes lo hacíamos, pero hemos logrado ver el incremento de personas viendo tus servicios en línea y eso quiere decir que tu palabra, Señor, está llegando a muchos lugares más donde antes probablemente no lo hacía. Estamos muy agradecidos, Señor, por los recursos que nos das. Estamos muy agradecidos, Señor, porque nos permites servirle al reino. Es para nosotros una oportunidad que no queremos dejar pasar, sabemos que tú eres el mejor patrón y queremos estar en tu equipo, Señor. Gracias porque tenemos este lugar, porque tenemos este lugar listo para poder congregarnos en cuanto sea posible, mi rey, porque tú hasta hoy has sido fiel y has sido bueno. Señor, gracias por la salud, gracias por la salud que vas a traernos a aquellos que en este momento han estado contagiados, que están contagiados como parte de nuestra comunidad. Señor, Queremos pedirte por cada uno de nuestra iglesia, por nombre y apellido, para que tú traigas sanidad a su cuerpo, para que puedas traer paz que sobrepase todo entendimiento, Señor, para que puedas traer amor, provisión y protección, para que puedas quitar cualquier ego, Señor, de estas personas y que si tienen necesidad de ayuda, puedan levantar un teléfono y llamarnos, Señor, para que nosotros... Que estamos aquí listos para servir, podamos ir y ser un instrumento de tu amor y servirles donde quiera que estén. Gracias Señor por todas estas oportunidades. Gracias Señor por tu respaldo a este ministerio y por tu presencia permanente con nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia CCF en español, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Comunícate con nosotros si el Señor está hablando tu vida de servirle al reino. Te amamos, te extrañamos y te bendecimos. Que Dios te bendiga. Sí, sí, en español.